after tonight will be very profound. El tema de hoy va a ser un tema muy profundo. It will require that you think in a very different way. Va a requerir que ustedes piensen en una forma diferente. And to catch ideas which are very fine and very subtle. Y ustedes así capturen ideas que son muy sutiles y finas. For that, the mind has to be very pure. Para eso la mente tiene que ser muy pura. The mind cannot be in a state of preoccupation with gross physical objects. Para eso la mente no puede estar en un estado de preocupación por las cosas burdas y materiales. So we want to, before we speak this evening, first have a brief meditation that everyone can participate in. Y entonces antes de empezar el tema de hoy vamos a tener una pequeña meditación donde todos puedan participar. So we'll be singing some mantras to begin. Vamos entonces a cantar unos mantras para comenzar. And then we'll, after everyone's concentration is completely focused, then we'll begin the seminar. Y entonces así cuando tengamos toda una concentración fija vamos a comenzar nuestro seminario. Oh.
Today, we want to share with you the most important knowledge that you will ever receive. El día de hoy queremos compartirles el más importante conocimiento que ustedes puedan recibir. That is the knowledge by which you can directly perceive, directly realize your own spiritual nature. Este conocimiento es aquel que a ustedes les va a poder permitir percibir directamente su naturaleza espiritual. By which you can directly experience your soul, atma, the soul. Que ustedes este conocimiento les va a permitir experimentar directamente su atma, el alma. And also experience the supreme soul also. Y también les va a permitir experimentar al alma suprema. This knowledge is not new. Este conocimiento no es nuevo. And it is also not old. Pero tampoco es antiguo, viejo. It is eternal. Sino es eterno. In Sanskrit, it is called Sanatan Dharma, the eternal occupation of the spirit. Y en sánscrito se llama Sanatan Dharma, que es la eterna ocupación del espíritu o del alma. All the great sages of India, all the yogis and spiritualists, they bow down very humbly to receive the divine knowledge from the Sanskrit text Bhagavad Gita. Y así todos los grandes santos, los rishis, los sabios o los espiritualistas de la India prestan sus reverencias a este conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is considered to be the most essential text on all the different types of yoga. El Bhagavad Gita es considerada la escritura más esencial para todos los tipos de conocimiento del yoga. And it describes yoga is like a ladder. Y describe que el yoga es como una escalera. That has steps. Que tiene pisos. And each step is relevant to a person in their life at a particular stage of their personal evolution. Y cada escalón es particular a cada persona de acuerdo a su propia evolución. So everyone is not in the same stage of personal evolution. Porque ninguno está en la misma en el mismo estado de una evolución personal. Because we have all lived many lifetimes. Porque cada uno de nosotros ya ha vivido muchas vidas. And so some persons they have a past life's history of making progress. So someone may be one life ahead of another person, or two lives or three lives, depending on how they were searching for the truth, or whether they were just in a state of distraction and playing around. Porque cada uno de nosotros ya ha tenido vidas previas y va a depender de esto, de acuerdo al estado de avance que algunos ya de repente en otras vidas han podido buscar la verdad, o tal vez algunos otros han estado distraídos y han estado jugando por ahí. So before we go into the basic teachings of Bhagavad Gita, I'd just like to give a little context. Antes de adentrarnos a las enseñanzas básicas del Bhagavad Gita, me gustaría darles un contexto. It was spoken just before a very huge battle. Esta escritura ha sido hablada antes de una gran batalla. There was a warrior, he was a very good person, named Arjuna. Y había un guerrero que se llamaba Arjuna, quien era una persona muy buena. And before the battle, he had a nervous breakdown from the stress. Y antes de en la batalla él tuvo una crisis nerviosa antes de la batalla. So the Bhagavad Gita is what Sri Krishna is speaking to Arjuna to help him overcome his difficulties, his big crisis in life, and attain spiritual perfection. Y entonces así Sri Krishna se pone a hablar y a decir, darle instrucciones a Arjuna cómo él puede superar esta su crisis o cómo puede superar sus dificultades y tener así un proceso espiritual, un avance espiritual. I think everyone can identify with Arjuna because everyone in their life has been in some very difficult predicaments.
Y entonces así, yo sé que cada uno de nosotros nos podemos identificar con Arjun porque todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. And that's one of the essential teachings of Bhagavad Gita, that there's no perfect or secure situation anywhere in the world, ever. Porque esto nos enseña el Bhagavad Gita que no existe una situación perfecta o segura nunca dentro de este mundo. If we think that the world is all rainbows and unicorns, then that means we are in Maya illusion. Y si pensamos que este mundo material simplemente está lleno de unicornios o de arcoíris, entonces estamos en ilusión. But that moment when we come out of a childish view of the world and see the real state of things, is shocking. Y entonces cuando salimos de esta percepción infantil del mundo material, podemos entrar en un gran asombro de lo que es realmente este mundo material. When we see nothing is permanent. Cuando vemos que nada es permanente. And life is full of suffering. Y que la vida está llena de sufrimiento. So this causes one to panic. What am I doing here? Entonces esto nos causa pánico y nos preguntamos qué es lo que hacemos aquí. Now, when we're faced with the difficulties of life, people respond in different ways. Y entonces así cuando afrontamos dificultades en nuestra vida, la gente tiene diferentes respuestas o reacciones a eso. So Arjuna was saying, oh, if I fight in this battle, so many people will die and their wives will weep and their children will become orphans. Y entonces Arjuna sí pensaba, without fathers. Pensaba que si él peleaba dentro de esta batalla podía ir a ocasionar mucho sufrimiento, dejar esposas llorando, hijos huérfanos sin padres. Even if I win, then I'll not feel happy because I won at the expense of so many people suffering. Y aún así, si yo gano esta batalla, no voy a ser feliz porque esta batalla será ganada solo a expensas del sufrimiento de otros. And that will be on my conscience for the rest of my life. Y eso va a estar en mi conciencia por el resto de mi vida. I don't know whether it's better to fight or just give up my weapons and let them kill me. No sé si lo que es bueno, si pelear o dejar simplemente mis armas y no pelear. Dejar que me maten. O dejar que me mate. I think that when so many people die in the war, then their family traditions will be forgotten, they will come to an end. Y entonces así muchos guerreros que pierden la vida en las guerras, ahí termina en realidad la tradición familiar. And when the family traditions are lost, then there's no cultural continuity and it causes a breakdown of civilization. Y entonces así, cuando no se siguen estas tradiciones familiares, puede haber una ruptura cultural. So when Arjun was proposing all these different perspectives, y entonces así, cuando Arjuna estaba proponiendo estas diferentes perspectivas, then Krishna was not giving him any spiritual instruction. Entonces Krishna en ese momento no le estaba dando ninguna instrucción espiritual. Because a person who thinks, I know about life, I know about the world, I have wisdom, I have experience, that person is not a candidate for spiritual instruction. Porque una persona que piensa conocer la vida, que piensa tener el conocimiento, que tiene o piensa tener sabiduría o experiencia, en realidad no es un candidato bueno para recibir el conocimiento espiritual. Once two boys came to a music instructor. Una vez vinieron dos muchachos a ser instruidos en música. He said to one boy, "Do you have any experience in playing violin?" Y a uno de ellos se le preguntó, "¿Tienes tu experiencia para tocar el violín?" The boy said, "No, I don't know anything." Y así el muchacho dijo, no tengo ningún conocimiento ni experiencia al tocar el violín. He said, "I'll teach you for $20 an hour." Y entonces así le dijo, yo te voy a enseñar por $20 la hora. Then he asked the other boy, "Do you know how to play? Do you have any experience?" Y así le preguntaron al otro joven, ¿tú tienes alguna experiencia tocando el violín? The other boy said, "Yes, I have been practicing by myself for 2 years." Y le dijo, sí, yo he estado practicando por mí mismo por 2 años. He said, "I'll charge you $40 per hour." Y entonces le dijo, bueno, yo te voy a cobrar $40 la hora. The boy said, "Wait, I have more experience than him. Why are you charging me more?" Y entonces el joven dijo, a ver un momento, yo tengo más experiencia de él. ¿Por qué me estás cobrando a mí más? He said, "Because you will have to unlearn all the wrong things that you have learned." Porque en realidad este joven tenía que dejar de lado todo lo que él había aprendido antes.
So, our material experience and material learning actually becomes an obstacle for receiving a higher type of knowledge. En realidad, nuestro conocimiento material se convierte en un obstáculo para poder recibir un conocimiento espiritual. We are conditioned by our material experience, and we tend to project that onto the spiritual and distort everything. Porque nosotros tenemos este conocimiento material, esta experiencia material que tratamos de proyectar hacia una experiencia espiritual y es de esta forma que lo destruimos todo. So at one point, Arjun, the warrior, he realized, actually, I don't know how to get out of this difficult situation. Y así en uno de esos momentos Arjuna se dio cuenta, realizó que no sabía cómo salir de esta situación dificultosa. So he prayed to Krishna, Karpanya dosha pahata svabhava prichchami tvam dharma samudacheta yat shreyasyam nishchitam bruhitam me shishasteham sadimam tvam prapannam. I am confused about what to do. Y entonces así Arjuna oró así como en este verso en sánscrito y le dijo, oh, estoy confundido acerca de lo que debo hacer. So Sri Krishna, I am asking you to tell me for certain what is the correct path. Y entonces a ti Krishna te estoy preguntando por cierto qué es lo que debo hacer para obtener, para hacer, para llevar el camino correcto. Now I am your disciple and I am surrendered to you. Please instruct me. Ahora yo soy tu discípulo y me estoy rindiendo a ti. Por favor, instrúyeme. Then, this is now chapter 2 of Bhagavad Gita. Then, the spiritual instructions of Sri Krishna began to flow. Y entonces, a partir de ese momento, las instrucciones espirituales de Krishna empezaron a fluir hacia Arjuna. Que es el segundo capítulo del Bhagavad Gita. So, here it's illustrated very graphically. Entonces aquí se ilustra de una forma muy gráfica. That the mind of the human being is completely saturated in all types of social and political perspectives. Y entonces aquí se ve cómo la mente de los seres humanos están completamente saturados de cosas sociales y políticas. And because of this, they cannot understand anything spiritual. Y entonces por esto no es que no pueden entender nada, ninguno de los temas espirituales. Krishna is about to give a teaching. Krishna está a punto de dar una enseñanza. Which is very astonishing. La cual es así muy asombrosa. He will explain that nothing bad ever happened in the past. Nothing bad ever happens in the present. And nothing bad will ever happen in the future. Entonces esta enseñanza de Krishna dice que nada malo ha pasado, nada malo ha ocurrido en el pasado, tampoco está ocurriendo algo malo en el presente, ni va a pasar nada malo en el futuro. God is perfect. Porque Dios es perfecto. His energies and his creation are perfect. Sus energías y su creación son perfectas. And if you are seeing some imperfection, that imperfection is not in the reality, it's in your eyes. Y si tú ves algo, alguna imperfección, quiere decir que esa imperfección no existe en la realidad, sino que esta imperfección existe en tus ojos. Everyone wants to change the world, but they don't want to change themselves. Todo el mundo quiere, todas las personas quieren cambiar el mundo, pero ninguna de ellas quiere cambiar por sí mismo. Cambiarse a sí mismo. This experience of material existence is a state of consciousness. Esta experiencia material es un estado de la conciencia. If you will elevate your consciousness, you will not experience material existence. Pero si ustedes elevan su conciencia, no van a experimentar ninguna existencia material. You cannot fix the world. No pueden ustedes arreglar el mundo. Especially because it's not broken. Especialmente porque no está roto, no está arruinado. But we think I am perfect. The world, God's world is wrong, but I am right. Y nosotros pensamos, yo soy perfecto, pero el mundo de Dios es imperfecto. Yo estoy correcto, pero el mundo de Dios está incorrecto. If a person is proud, only to hear this is unbearable.
Pero si una persona es así orgullosa, solo al escuchar esto no lo puede tolerar. Therefore, only a person who has humility and surrenders to a spiritual master becomes a candidate to enter into that higher consciousness. Solo aquella persona que es humilde y se rinde a un maestro espiritual puede entrar a ese tipo de conciencia espiritual. So now we come to the first spiritual instructions of Sri Krishna. Y entonces ahora vamos a entrar a la primera instrucción espiritual de Sri Krishna. So don't think that this was spoken 5,000 years ago. No piensen que esto ha sido hablado hace 5,000 años atrás. This is a transcendental reality. Esta es una realidad trascendental. That's you. Ese son ustedes. And now, Krishna is directly speaking to you. Y ahora Krishna va a hablarles directamente a ustedes. He's saying, Na tu eva ham jatu na sam, na tam nemi jana dipaha, na chaiva chabavishyama sarve vayam ataha param. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all of these people. Y entonces así Krishna dice, nunca hubo un tiempo en el que yo no existiese, ni tú existieses, ni todas estas personas no existiesen. Nor in the future will any of us cease to be. Y en el futuro ninguno de nosotros va a dejar de existir. This is amazing. Esto es maravilloso. You have existed forever. Ustedes han existido por siempre. You are beyond time. Ustedes están más allá del tiempo. That which is spiritual is transcendental, and it is beyond time and beyond space. Porque aquello que es espiritual es trascendental, está más allá del tiempo y del espacio. Tat tvam asi, you are that spirit. Ustedes son ese espíritu, tat tvam asi. But somehow you are having this intuitive experience of being a physical body which is in a constant state of change. Pero de alguna forma ustedes están teniendo esta experiencia intuitiva dentro de este cuerpo físico. So then in the next verse Krishna said, Dehino asmin yatha dehe kumaram yauvanam jara tatha dehantara prapti diras tatra namuyate. A soul takes on the body of a baby. Entonces en la siguiente enseñanza de Krishna dice que el alma toma el cuerpo de un bebé. Gradually, all the elements in the body, they're changing, and it becomes a boy or a young man, and then an old man, and then the body dies. Y entonces así gradualmente los ingredientes o elementos de este cuerpo físico van cambiando y así la persona crece, se vuelve joven, se vuelve adulto y luego muere. And just as that soul was changing its body during life, at the end of life it just changes again into another body. Y entonces así en el transcurso de su vida este cuerpo está cambiando y de la misma forma cuando muera también este estado va a cambiar. So each life that you have is like one day at school. Entonces, ustedes cada vida que tienen es como si tuvieran un día en la escuela. How many days do you have to attend school before you graduate? ¿Cuántos días ustedes deben asistir a la escuela antes de graduarse? And the graduation means to transcend the material existence and enter the state of pure love for God. Y la graduación significa que ustedes tienen que trascender esta existencia material y así alcanzar amor puro por Dios. So life is a journey. Entonces así la vida es un viaje. But if we don't know where it's going, then it'll take a long time to get there. Pero si no sabemos hacia dónde se dirige, entonces va a tomar mucho tiempo para llegar hasta el lugar final. So the Bhagavad Gita teaches us that we go through the stages of attainment of inner peace. Entonces el Bhagavad Gita nos explica cómo vamos a ir avanzando a través de estados hasta alcanzar la paz. And after that, the spiritual happiness. Y luego de eso la felicidad espiritual. And then the final destination is, in Sanskrit called, Krishna Prem, love for God.
Y así el estado final, que es amor por Dios, en sánscrito se llama Krishna Prem, que es amor puro por Dios. So, a question comes, why is it that we are experiencing that we are physical beings if we are truly spiritual beings? Entonces aquí surge una pregunta, y es, ¿por qué nosotros estamos experimentando en un cuerpo físico si realmente somos puro, tenemos seres espirituales, y somos seres espirituales? So, the essence is this. This physical body is made of the elements, earth, water, fire, air, and ether, Akash. Y entonces la respuesta es la siguiente. Este cuerpo físico está hecho de 5 elementos: éter, aire, fuego, tierra y agua. And within this gross physical body, we have a psychological body, the astral body. Y dentro de este cuerpo físico tenemos un cuerpo psicológico o astral. This is called the chitta. A esto se llama chitta. And this chitta can expand and contract. Y esta chitta se puede expandir o contraerse. The more contracted the chitta, more contracted the consciousness is, then the more we are lost to our spiritual nature and we identify with the physical body. Y entonces así, cuanto más contraída está esta chitta o la conciencia, nosotros vamos a tener más pérdida de nuestra identidad espiritual. And the more the consciousness is expanded, the more we intuitively experience that, oh, this is just a vehicle, a temporary vehicle for my soul. Y entonces cuanto más expandida esté esta chitta, nuestra conciencia, más nosotros vamos a poder intuitivamente experimentar que solo este cuerpo físico es un vehículo. And the fullest state of expansion of consciousness is the state of pure love of God. Y así, cuando la conciencia está completamente expandida, el estado de conciencia completamente expandida, es cuando nosotros sentimos amor puro por Dios. Okay, now we have enough foundation to understand what are the different types of yoga explained in Bhagavad Gita. Bueno, ahora tenemos los fundamentos principales para poder entender las enseñanzas del Bhagavad Gita. The ladder of yoga has 4 steps. Y entonces así, la escalera de yoga tiene 4 escalones. The first one is called Karma Yoga. La primera se llama Karma Yoga. That is the yoga of selfless action. Ese es el yoga de hacer acciones no egoístas. The next stage is called Jnana Yoga, the yoga of philosophical discrimination. Y el siguiente estado es el Jnana Yoga, que significa el conocimiento de discriminación filosófica. Yes. Then the third level of yoga is called Dhyana Yoga or Ashtanga Yoga, and it entails the having a very firm sitting posture, controlling the prana, the breathing, and concentrating the mind on the syllable Om. Y este tercer escalón, que se llama el Dhyana Yoga o Ashtanga Yoga, quiere decir que nosotros tenemos prácticas, por ejemplo, de sentarnos en forma correcta, tener una postura, tener el control de la respiración y también del control de la mente. And then the fourth step of yoga in the Bhagavad Gita is called Bhakti Yoga, the yoga of devotion. Y entonces el escalón final se llama Bhakti Yoga o el yoga de la devoción. So we want to just look at perhaps just one verse for each of the types of yoga that give us an idea of what they're about and for whom they're relevant. Entonces ahora lo que vamos a hacer es presentar un verso para cada tipo de yoga, y vamos a ver de qué se trata este tipo de yoga y para qué personas es relevante este tipo de yoga. You may know that the average person in the street is not really hot in the subject of philosophy. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la gente en general no es que está muy urgida de tener conocimiento filosófico. In fact, perhaps you know Winston Churchill. He said, the best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. Entonces, tal vez ustedes saben acerca de esta frase de Winston Churchill, que dice que... Sorry.
The best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. Que el mejor argumento que uno puede tener en contra de la política es tener una conversación de 5 minutos con una persona promedio. Democracia. No. Contra la democracia. Yeah. Okay. I don't know if that translated into Spanish or not. But I saw the people understand English. They responded. So. Now. The average person. If you try to explain to them about metaphysics and very high-level philosophy, it's just the power of abstraction is not very developed. Y entonces así, si ustedes quieren hablar de metafísica, de todos estos temas elevados, van a ver que en realidad el poder de concentración de la gente promedio no está tan habilitada para estos temas. So does that mean that they cannot expand their consciousness gradually? Esto no significa que ellos no puedan expandir su conciencia gradualmente. No. There's a yoga for that person. No, existe un yoga para esa persona. It's called karma yoga. ¿Qué se llama karma yoga? So, Sri Krishna said, Kamani eva nikaraste, ma paleshu kadachana, ma karma palahetu bo, ma te sangos to karmani. It means, oh my dear friend, you have the eligibility, the right, to perform your duties in life. Y entonces este verso explica de lo siguiente. Oh, mi amigo, tú tienes el derecho de realizar o la elegibilidad de realizar tus deberes en esta vida. Whether you're a doctor or a farmer or an engineer or a soldier, whatever you do, do it very well, as best you can. O si tú eres un doctor, si tú eres un granjero, o eres un guerrero, un soldado, hazlo de la mejor forma, realiza tus deberes en la mejor forma posible. But you should do it in such a state of mind that you remain in equilibrium. Pero hazlo de tal forma que tu mente, en un estado mental, permanezca en equilibrio. Never think about profit or loss. Nunca pienses en la ganancia o en la pérdida. Never think about victory or defeat. No pienses tampoco ni en la victoria ni en la pérdida. And especially as you are working and the fruit of your work is coming, don't be meditating. When I get this money, I am going to enjoy. Y también cuando tú estés trabajando, no estés meditando en el fruto que va a dar este tu trabajo. Oh, ¿cuándo voy a disfrutar de este fruto de mi acción? Never think that the fruit of your work is for you. Nunca pienses que el fruto de tu trabajo es para ti. You should use it for the benefit of society. Debes usarlo para el beneficio de toda la sociedad. In this way, by always acting, but without desire. Y entonces de esta forma, actuar pero sin ningún deseo. Acting, doing your responsibility to take care of your family. Actuar de acuerdo a la responsabilidad que tienes con tu familia. But never being like a pendulum swinging between celebrating and then being in depression. Pero no ser como un péndulo que está así yendo de de completa felicidad a también a completo depresión. De la celebración a la depresión. Being very very even in the midst of success and failure. Ser completamente cuánime en cuanto al éxito o al fracaso. And at the end of the day, entonces así al final del día, when you return to your home in the evening, y cuando retornes a tu casa al final del día, then you say, oh my Lord Sri Krishna, everything I have done it for you. Oh mi Señor, llorar de esta forma, oh mi Señor Krishna, todo lo que he hecho durante el día lo he hecho todo por ti. By following this karma yoga, just a very ordinary and even an uneducated person, slowly, slowly, their consciousness will expand and they'll become like a sage. Y entonces así una persona que realiza este karma yoga, una persona así ordinaria, incluso una persona que no tiene educación, pero por realizar este proceso de karma yoga, su conciencia se va a ir expandiendo poco a poco. Sri Krishna said, samatvam yoga uchate. Yoga means the stability, the equilibrium of consciousness. Porque yoga significa el equilibrio de la mente, de la conciencia. So then, that's the first step on the ladder. If someone has followed this, perhaps for many years or a lifetime or more, then they become eligible for the next step on the ladder, Jnana Yoga.
Y entonces así, si una persona ha seguido este primer tipo de yoga, karma yoga, este primer escalón, de repente por muchos años o incluso una vida misma, entonces está listo para el siguiente escalón. So Jnana Yoga, in this path, a person renounces all worldly activities. They become like a monk or a nun. Entonces, en este escalón, que es el Jnana Yoga, una persona renuncia a todo el mundo material, puede convertirse en un monje o una monja. And they perform tapasya, austerities. Y ellos realizan tapasya o austeridades. Thinking, oh, if I am the soul, I am not this body. Then there's no need to supply this body with the comforts. Y entonces ellos piensan y meditan, bueno, si soy el alma, entonces no hay necesidad de dar suplementos a este cuerpo físico material. They're not involved in any worldly responsibilities, so their mind is free to contemplate on the various components, the elements of the material world, and understand that they are distinct from all of those elements. Y entonces así, si ellos no tienen ninguna responsabilidad con el mundo material, entonces tienen la mente para contemplar todos los elementos de este mundo material, pero saber que ellos son diferentes a estos elementos materiales. So actually most people are not eligible, they're not qualified, they would find that level of penance extremely difficult. La mayoría de las personas pueden encontrar este camino de penitencia que es extremadamente dificultoso. So, there's another type of yoga. Entonces, por eso hay otro tipo de yoga. And that is Ashtanga Yoga or Dhyana Yoga. A este se llama Ashtanga Yoga o Dhyana Yoga. And this is a daily practice. Y esto es una práctica diaria. Where a person will sit and then control their breathing, slow down the cycle of respiration, and by this make the mind very peaceful. Entonces estas personas en sus prácticas se van a sentar y van a poder controlar su respiración a través de la inhalación o exhalación. Then they will utter the syllable, Om. On the lotus of their heart chakra. Y entonces al pronunciar así esta sílaba Om, ellos van a poder meditar en la forma personal de Dios en el chakra del corazón Anahata. That is called the Paramatma. Atma means the self, and Paramatma means the form of God who lives in your heart. Entonces a esta forma de Dios que vive en tu corazón se llama Paramatma. Atma es el alma, pero Paramatma es la forma de Dios que habita en tu corazón. So, it's recommended for the general people that they do the Jnana Yoga is very difficult. They should do Karma Yoga and take some time out every day to practice some Jnana Yoga. And that balance, by that balance, their consciousness will expand very nicely over an extended period of time. Y entonces así, para la gente en general se recomienda que practiquen este karma yoga, pero también al mismo día puedan destinar un tiempo para practicar este dhyana yoga, este estilo de meditación, para poder encontrar así este balance, y a través de este balance ustedes puedan expandir poco a poco su conciencia por un tiempo más largo. This combination is good, suitable for everyone. Esta combinación es buena y adecuada para todos. Now, I just want to speak a little bit about how our state of consciousness affects our destiny. Entonces ahora quiero hablarles un poco cómo el estado de nuestra conciencia afecta nuestro destino final. Everything that you do leaves a samskara, that means an impression in your subconscious mind. Todo lo que ustedes realizan deja impresiones o samskaras en su subconsciente. And the conglomerate, that is the aggregate of all the impressions of your past activities in this life and previous lives, all together make a particular personal disposition called your ego, ahankara. Y entonces así, este conglomerado o esta agrupación de impresiones pasadas, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas,
hacen y determinan una disposición personal que se llama el ego. So in the Gita, chapter 8, Sri Krishna said, Yamyam vapyasmaram bhavam chadyatyanti kalevaram tantame vaiti konteya sadatat bhava bhavitaha. Whatever is your state of consciousness at the last moment of your life, you will attain a corresponding body in the next life. Y en este verso se explica que en cualquier estado que tú estés, en cualquier estado mental de conciencia que tú estés en el momento de morir, vas a poder obtener un cuerpo que corresponda a este estado en tu siguiente vida. So how we live our life is extremely important. Entonces, cómo vivimos nuestra vida es extremadamente importante. Because all those impressions will combine together at the last moment and set our trajectory into the next life. Porque todas esas impresiones que hemos hecho durante esta vida se van a juntar, se van a conglomerar y van a hacer que nosotros tengamos de esa forma en nuestra próxima vida. In the, perhaps you heard of the Yoga Sutras of Patanjali. Tal vez ustedes han escuchado acerca de los Yoga Sutras de Patanjali. There he says, Jati Antara Harinamaha Prakriti Apuryat. The meaning is this, that the impressions in your subconscious mind are like a mold. Este verso de los Yoga Sutras de Patanjali explica que todas nuestras impresiones hacen así como un molde en nuestra conciencia. Yeah. If you want to make a statue from a mold, you take the mold and then you pour some liquid plaster into the mold and you let it dry and then it becomes that statue. Entonces, para hacer una estatua, por ejemplo, ustedes tienen un molde en donde vierten un plástico líquido y ponen así al molde y esperan a que se seque. Entonces, de esa forma se realiza una estatua. So actually this body that you have is like a statue that was made from the mold of your subconscious mind from the previous life. Entonces, de hecho, este cuerpo físico que ustedes tienen es como un molde hecho a través de todos los las impresiones pasadas de su subconsciente. The shapes of your experiences are there in the subconscious mind, and the prana enters into that mold and then begins to solidify, and the prana becomes the ego and all the physical elements gradually, and that in this way the physical body is a direct manifestation of the shape of your subconscious mind. Y entonces así nosotros hemos acumulado un montón de formas de impresiones en nuestra mente del subconsciente. Entonces cuando nosotros vamos a manifestar nuestro cuerpo, que es como un molde, es decir, este prana en realidad es lo que solidifica todos los elementos, empezando por el ego y luego los siguientes elementos materiales, hace que tengamos este cuerpo físico. If you practice meditation every day, you can in your meditation actually see what's happening. Y si ustedes, and develop that vision. Si ustedes practican meditación así todos los días, pueden ver en realidad qué es lo que está pasando ahí adentro. So it's really important how we cultivate our consciousness right now. It's critical because from that mold our next body will come. Entonces es muy importante saber cómo estamos cultivando nuestra conciencia actualmente. Es algo muy crítico porque a partir de eso estamos formando nuestro molde para la siguiente vida. If you gradually over your life you become more and more aggressive or bitter or angry. Y si ustedes en su vida se convierten cada vez más agresivos o violentos o amargos, enfadados. Yeah. Then you can in your next life get the body of a snake. Entonces así, de esa forma, en la siguiente vida pueden tener un cuerpo de una serpiente. If you cultivate very virtuous feelings. Y si ustedes cultivan ahora en su vida sentimientos muy virtuosos. In your next life you can attain the body of an angel. Ustedes en su siguiente vida pueden obtener un cuerpo de un ángel. So there are three main energies, sattva, rajas and tamas, perhaps you have heard. Existen tres principales energías, sattva, tamas y rayas. Tal vez algunos de ustedes han escuchado. So one whose consciousness is contracted and tamasic, that is ignorant, they will go into a lower form of life. One who is passionate will take birth in the human
form again, and one who is more sattvic will have a higher angelic birth. Entonces, de acuerdo a eso, que la conciencia está completamente contraída, está en la modalidad del tamas, de la ignorancia, o también cuando la conciencia está en la modalidad de la pasión, puede obtener un cuerpo humano, o cuando está en la modalidad sádvica, de bondad, puede tener un cuerpo de un ángel. But what we want to do is not take birth at all. Pero lo que nosotros queremos hacer es no tomar nacimiento para nada. And for that, the consciousness has to be completely pure, that it does not function to create another body. Y pero para eso tiene que estar nuestra conciencia completamente pura, que no nos haga tomar ningún otro cuerpo. So, after Sri Krishna described the three types of yoga, karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga. Entonces, después de que Krishna describe estos tres tipos de yoga, karma yoga, jnana yoga y ashtanga yoga, then he said, yogi nam api sarvesham madgatenam taratmana sarvam bhajate yomam same yukta tatma umataha. Out of all the different yogis, that person who with great faith is always serving me within his heart, he is the best of all. Entonces, en este verso, Krishna explica que dentro de los diferentes tipos de yogi, aquel que tiene una fe profunda en mí y que me está sirviendo constantemente en el corazón, ese es el yogi más perfecto. By karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, it is like searching for the root of a tree. Porque a través del karma yoga, jnana yoga o ashtanga yoga, es como buscar la raíz de un árbol. If you want to benefit a tree by giving water first, you have to find the root. Porque si tú quieres dar beneficio a un árbol, primero tienes que encontrar la raíz del árbol. So by these other types of yoga, you find, oh, I am not this body, I am a soul. A través de estos tipos de yoga, tú puedes encontrar y decir, oh, no soy un cuerpo físico, sino soy alma. And my soul is one small part of the energy of God. Y mi alma es una parte pequeña de toda la energía de Dios. So this is how far you can come by practicing those steps of yoga. Esto es así cuán lejos tú puedes llegar al practicar este tipo de yogas. But once you have found the root of a tree, you should actually give water. Pero una vez que tú encuentras la raíz de un árbol, entonces tienes que regar la raíz de este árbol. So bhakti yoga is like that. Just serve the root of existence. Entonces el bhakti yoga es como eso, simplemente servir la raíz de toda la existencia. And all the benefits of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, they come automatically by the practice of bhakti yoga. Y así todos los beneficios que uno puede conseguir a través del karma yoga, jnana yoga o ashtanga yoga son cumplidos y satisfechos solo al realizar este tipo de bhakti yoga. So, in Bhagavad Gita, see Krishna describing bhakti yoga. This is chapter 9. It's the middle chapter of the whole book, and the greatest treasure is kept in the middle. Y entonces así Krishna en el Bhagavad Gita explica en el capítulo 9, que es el capítulo que está en el centro, que es el tesoro de todo este conocimiento. So just like in a treasure chest, you have the bottom of the chest and the lid of the chest, but the jewels are in the middle. So the first 6 chapters of the Gita, they are like the base, and the last 6 chapters are the lid, and the middle 6 chapters they deal with bhakti yoga. That's the treasure inside. Y es así como tener una caja de tesoros. Los primeros 6 capítulos son como la base de esta caja de tesoros. Los 6 capítulos últimos son como la tapa de esta caja del tesoro. Y los 6 capítulos en medio son como las joyas dentro de este tesoro. So in chapter 9, de esta caja de tesoros. Quiero decir que Prem Prabhu ha sido galardonado con le han nombrado embajador internacional de la paz por las Naciones Unidas. El día 20 en Londres le dieron este galardón. So here, it's the very center of the Gita. Entonces el capítulo 9 es el verdadero centro de todo el Bhagavad Gita. Patram pushpam palam tayam yome bhakta prayatati tadaham bhaktuparitam ashtami prayatatmana. See, Krishna said,
If you will give me just a leaf. Entonces Krishna dice, si tú solamente me das una hoja, some fruit, o una fruta, or a flower, o una flor, or just a little bit of water, o un poco de agua, but you offer this to me with love, pero me ofreces todo esto con amor, then I will accept. Entonces voy a aceptarlo. You know that it's very difficult to please someone in this world. Ustedes saben que es muy difícil complacer a alguien en este mundo. Everyone has had this experience, whether it's their husband or their wife or their mother or father or their children. You try to please, but you cannot please everyone. Ustedes tal vez han tenido esta experiencia de complacer ya sea a su esposo, a sus hijos, a su esposa, pero todos han tenido este tipo de experiencia. But see, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is very easy to please. Pero la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es muy fácil de complacer. Because he's not interested in the things that you give, but the sentiment, the loving mood with which you make the offering. Porque él no está interesado en las cosas que tú ofreces, sino está interesado en los sentimientos, en la emoción de amor que tú tienes para él. So once before this big battle, there was a very powerful king named Duryodhana. Entonces así en esta batalla poderosa había un rey que se llamaba Duryodhana. He was very materialistic. Él era una persona muy materialista. And he invited Krishna, please come to my palace, I'll prepare a very big banquet for you. Y entonces él así invitó a Krishna, le dijo, ven por favor a mi palacio, voy a preparar todo un banquete para ti. But on that day, pero en ese día, Krishna did not go to his appointment. No fue a esa reunión, a esa cita. He went uninvited, as a surprise, to visit the house of one poor person named Vidur. En lugar de eso, él se dirigió a un encuentro de una persona muy pobre, incluso sin ser invitado a la casa de Vidura. And when he arrived there, Vidura was out. Y cuando Krishna llegó a la casa de Vidura, él estaba fuera. But his wife was there. Pero su esposa se encontraba ahí. And she was so happy. Oh, Krishna, you have come. Y ella estaba muy feliz. Él le dijo, oh, Krishna, has venido. Please sit down. Let me get you something. Por favor, siéntate, déjame traerte algo. So she was very poor, she went into the kitchen. Pero ella era muy pobre y así se fue a la cocina. And she just had a banana. Y ella tuvo solo un plátano. So then she peeled the banana. Entonces ella sí peló la banana. And she was in so much ecstasy of love. Y ella estaba sin tanto éxtasis de amor. That by accident she threw the banana away and put the peel on the plate. Por accidente ella tiró la piel, la cáscara del plátano, la fruta del plátano, y puso en lugar la cáscara del plátano. And then she came running. Oh, this is for you. Y entonces así fue, corriendo hacia Krishna, le dijo, esto es para ti. So then, Krishna, he never ate banana peel before. Entonces, Krishna nunca había comido la cáscara de un plátano. But at that moment, the saliva was coming on his tongue. Pero en ese momento, él empezó a salivar de su lengua. And he looked and he thought, it looks very delicious. Cuando él vio, dijo, oh, se ve muy delicioso. And then he picked it up and began to eat it. Y entonces así cogió esta cáscara y comenzó a comerla. Looking in the eyes of his devotee. Mirando así a los ojos de su devota. And he was enjoying so much. Y él estaba así disfrutando tanto. Why? Because actually God is not hungry. ¿Por qué? Porque en realidad Dios no es que está hambriento. God is Atmaram, self-satisfied, has no hunger, no thirst, no tiredness. Porque Dios es Atmaram, que es autosatisfecho, que no tiene hambre, no tiene sed. But the bhakti is the energy. The energy of love makes him hungry. Pero la energía del bhakti hace que él sienta hambre. So when he saw it, because of her love, he thought it's very tasty and began to eat. Y entonces así cuando vio la cáscara de plátano, porque estaba llena de amor de su devoto, él empezó a sentir hambre y la tomó. Just then her husband came back. Y entonces en ese momento el esposo volvió. And he thought, what is my wife doing? Giving Krishna banana peel. Y entonces él pensó, ¿qué está haciendo mi esposa? Le está dando una cáscara de plátano a Krishna. And he was about to chastise his wife. Y estaba a punto de reñir, de castigar a la esposa. But Krishna, shh, don't say.
Y así Krishna lo calló y le dijo, no digas nada. Let her be happy. Déjala ser feliz. Because the greatest joy of life comes when by our love we please God. Porque la más grande felicidad en la vida se manifiesta cuando nosotros complacemos a Dios. Nothing is ever separated from God. Nada está separado de Dios. We are all parts of God. Porque todos somos partes de Dios. But when we have the ignorant conception that I am independent being, separate, God is nowhere, I am an independent being. Pero cuando tenemos un concepto de ignorancia de que somos entidades independientes, que Dios está en otro lado, pero nosotros somos independientes de Él, we become very thirsty and dry and looking for pleasure. Nos volvemos sedientos y estamos en busca de placer. That means if you are looking for pleasure, if you are looking for happiness, you have already lost your soul. Entonces debes saber que si tú estás buscando satisfacción, el placer, entonces debes saber que ya perdiste tu alma. Because soul does not need any material things. Porque el alma no necesita nada material. But when the soul offers his love to Krishna, then Krishna feels great spiritual pleasure and the soul also becomes overflowing with spiritual joy. Y entonces así, cuando desde tu alma tú ofreces amor a Krishna, Krishna siente una incomparable felicidad, la más grande felicidad, y de la misma forma esta gran felicidad fluye en tu propia alma y sientes una gran felicidad. So the basic principle of bhakti yoga is that joy does not lie in our happiness. Joy lies in our giving happiness to the source of our existence. Entonces el principio básico del Bhakti Yoga es que no, la felicidad no es que reside en nosotros mismos, sino que reside al dar placer a la fuente de toda la existencia, a Krishna. Yatha taro mula nisechaneena tripyanti tatskanda bajopashakha pranoparacha cha yatendriyanam tathaiva sarvam atucheja. Just as all the parts of your body, they collaborate together to provide food for the stomach. Es así como de este verso se explica que todas las partes de tu cuerpo físico proveen y traen alimento para dar alimento a tu estómago. Your feet carry you to the food. Tus pies te llevan hacia donde está la comida. But your feet cannot eat. Pero tus pies no pueden comer por sí mismos. Your hands pick up the food, but the hands cannot eat. Tus manos agarran la comida, pero no pueden comer ellas mismas. Even the mouth cannot eat, just chews and passes the food on. Incluso la boca no puede comer, simplemente agarra, mastica y pasa la comida. All the parts collaborate together to give the food to the stomach. The stomach digests everything and then distributes that energy to everyone. Y entonces así todas las partes del cuerpo colaboran para que este alimento pase al estómago, haga la digestión, y el estómago luego distribuye toda esta energía. So every atma, every soul is like that. Being a part of divinity, we cannot experience the joy fulfillment independently, separately. But when we all serve together towards the root of our existence, then everyone becomes fully satisfied. Y entonces de la misma forma el atma o el alma no puede conseguir una felicidad completa porque actuando independientemente, porque todos son parte de la entidad suprema. Entonces cuando todos están haciendo servicio en conjunto hacia la fuente, hacia la raíz de toda la existencia, entonces ahí se puede encontrar la felicidad. Everyone has to eat every day, once, twice, maybe three times. Todos tienen que comer una o dos o tres veces al día. So what loss is there if you prepare your food with love and then come to the altar in your house and offer it to Krishna? I have cooked this for you. Entonces, ¿cuál es la pérdida si ustedes realmente cocinan todos sus alimentos con amor y luego lo ofrecen en el altar de su casa a Krishna y dicen, he cocinado esto con amor para ti, Krishna? And if you offer the food with mantras, it becomes transubstantiated, and then every bite that you take, every time you eat, becomes actually a communion. Y entonces así, cuando tú ofreces tus alimentos con los mantras, estos alimentos se han transubstanciado, se han transformado, y así cada alimento que tú comas es como realizar una comunión. Yes. So by only eating
the foodstuff which has become transcendentalized, then your whole body becomes purified and the mind also becomes very peaceful and joyful. Y entonces así, solo por el hecho de tomar esta comida que ha sido que es trascendental, que ha sido trascendentalizada, entonces todo tu cuerpo se va purificando y de la misma forma tu mente se purifica, tu conciencia, y esta permanece estable y quieta. In Bhagavad Gita, see, Krishna describes the life of those on the path of Bhakti Yoga. Krishna describe en el Bhagavad Gita la vida de aquellos que siguen el proceso del Bhakti Yoga. He says, Satatam Kirtiyanto Mam Yatantas Chadridaha Vrataha Namastantas Chamam Nityam Nitya Yukta Upasate. The meaning is that on the spiritual path, the devotees, they are always chanting mantra. Y entonces en este verso dice Krishna que aquellos devotos que están dentro de este camino espiritual siempre están cantando mantras. So the chanting of mantra, it can be done with a rosary. Entonces el canto de los mantras puede ser hecho primero por un rosario. And that is a private meditation. Entonces esa es una meditación privada. And the chanting of mantra can be done in with the congregation, with a group, through singing with very beautiful rhythms and melodies. Y también puede realizarse una meditación en un canto congregacional con todos en melodías y ritmos muy armoniosos. So every thought that we have is just like a wave in the chitta, in the subtle body. Entonces así cada pensamiento que nosotros tenemos es como una ola dentro del chitta o de la conciencia. So what happens is when you chant mantra, then that vibration of the mantra becomes one with the waves in your chitta. And it spiritualizes all of your thoughts. Y entonces así cuando uno canta los mantras, entonces esta vibración de los mantras que entran en tu conciencia, en tu chitta, se vuelve uno con estas olas que tienes dentro de tu chitta, de tu conciencia, y entonces las empieza a espiritualizar. So as we discussed earlier, according to your state of mind at the last moment of life, you get a body. Entonces, como hemos descrito anteriormente, que el estado final que uno tenga en el momento de morir es el cual se va a obtener la siguiente vida. So if the waves of your thoughts are material, you get a material body. Entonces, si las olas de tu chitta, de tus pensamientos son materiales, entonces tú vas a obtener cosas materiales en tu siguiente and vida. And if by the influence of chanting the mantra, the waves of your thoughts are spiritual, you will get a spiritual body. Entonces así, si tú cantas el mantra y entonces este mantra empieza a espiritualizar tus pensamientos y estas olas dentro de tu conciencia, de tu mente, entonces tú vas a poder obtener un cuerpo espiritual. Spiritual body has many advantages over a material body. El cuerpo espiritual tiene muchas ventajas sobre un cuerpo material. Because a spiritual body never grows old and dies. Porque un cuerpo espiritual nunca crece ni muere. Spiritual body doesn't live in Spain. Un cuerpo espiritual no vive en España. Spiritual body lives in the eternal kingdom of God. Un cuerpo espiritual vive en el eterno reino espiritual de Dios. So just to summarize our discussion today. Entonces ahora simplemente para resumir la discusión de hoy. We showed how different people at different levels of their personal evolution are attracted to or suitable for the practice of different stages of yoga. Entonces así las personas con diferentes estados de evolución de su conciencia, de su proceso, están se sienten atraídos por los diferentes niveles o de procesos de yoga. And how the commonality of the yoga system is to gradually expand the consciousness. Y cómo el objetivo en común que tienen estos procesos de yoga es cómo expandir la conciencia. Until when the consciousness is fully expanded, that is the state of full awareness of your soul and your loving relationship with God. Y entonces así cuando tu conciencia está en el estado más expandido, tú puedes ahí experimentar el amor puro por Dios y tu relación con Él. And this can be achieved by taking very pure food and purifying your thoughts through mantra. Y este estado de expansión de la conciencia puede ser obtenido cuando tú tomas alimentos puros y cantas mantras. Thank you very much for your kind attention. Muchas gracias por su bondadosa atención. We'll take a few questions.
questions if there are any questions in the audience. Vamos a tomar algunas preguntas si hay preguntas aquí en la audiencia. Don't be shy, anything. No sean tímidos, cualquier pregunta. Wait, just a moment, the question will come. Esperen solo un momento y la pregunta se va a manifestar. When it comes, just raise your hand. Cuando se manifieste, por favor, levanten la mano. Yes. ¿Cómo podemos reeducar al ego? Porque nuestra mente está constantemente agitada. How can we re-educate our egos? Because our mind is the whole time busy with things, yes, and agitated. Yes, yes. So this is why a guru, spiritual teacher, is necessary. Esa es la razón por la que un maestro espiritual, guru, es necesario. From the spiritual master we learn how to make order and discipline from the chaos of our life. Porque solo a través de la guía de un maestro espiritual podemos hacer podemos tener un orden en nuestra vida caótica. Actually, we're staying about whatever 40 minutes away. What is that called? Calahorra? Calahorra. Entonces nosotros estamos aquí en Calahorra, 40 minutos de aquí. There's a monastery there. Hay un monasterio ahí. So for 4 days, students from around the world are staying together in the monastery to undergo some the training in the lifestyle of Bhakti Yoga. Y entonces así estudiantes de todo alrededor del mundo se van a quedar 4 días aquí para poder ser entrenados en este tipo de yoga. So we have 2 more days left. Everyone is invited to join. Nos quedan 2 días más, entonces todos ustedes están invitados a unirse. At 6:30 in the morning, we come together for meditation. Desde las 6:30 de la mañana nosotros nos juntamos para la meditación. And then after that, in the morning and the evening, there's some seminar on the various practicalities of Bhakti Yoga, philosophy and practice also. Y así tenemos, ya sea en la mañana y también por las tardes, tenemos seminarios y clases acerca de la filosofía y también puntos prácticos acerca de Bhakti Yoga. You can also write, you can see our website, Chaitanya Academy, or you can write to me, and we can send you some books and information, and also the invitations to our various residential meditation retreats. Y bueno, ustedes también pueden escribir directamente a Prabhu y ver las informaciones sobre la Chaitanya Academy, y ustedes así van a poder recibir libros o información o invitación acerca de los retiros espirituales que se tienen alrededor del mundo. Actually, this is our fourth retreat in Spain this year. First we're in Barcelona, and then in Avila, now Saint Teresa, and Madrid, and now this is our fourth retreat this year in Spain. Y en realidad este es nuestro cuarto retiro que tenemos en España. Primero fue en Barcelona, Ávila, Madrid, y este es nuestro cuarto retiro aquí. And the week after next we'll have a very beautiful retreat in Rome. Y la semana próxima vamos a tener igualmente un maravilloso retiro en Roma. And then Switzerland. Y luego Suiza. And Lithuania. Y luego Lituania. And two other places. So, y otros Saint lugares. Petersburg. So we can send you all the details if you'd like to attend some of these programs. Y podemos mandarles acerca de estos detalles e información si ustedes quieren participar en estos programas. We have a very beautiful ashram in India. Y tenemos un hermoso ashram en India. So for 6 months of the year, students are invited if you like to stay in an ashram in India for however long, a week or a month or 6 months even, and you can study very deeply meditation, philosophy and Bhakti Yoga. Y también ustedes están invitados a quedarse en este ashram, ya sea por 6 meses, una semana, un mes. Send an email and we'll send you all the details. Manden un email y les voy a mandar todos los detalles. Actually, we've got some everything, all the festivals here, all the details. Entonces again, tenemos estos folletos informativos sobre la Chaitanya Academy. ¿Quién desee puede tenerlos? No tengo. Okay, that's all the paper ones. We'll sell you send you the electronic ones when they're ready. Y bueno, esos son los que nos quedan en papel impreso, si no les vamos a mandar por correo electrónico. So, I agree. It's very difficult to control the mind. In fact, Arjuna in the Bhagavad Gita says it's easier to control the wind than to control the crazy mind.
Y entonces sí, estoy de acuerdo que es muy difícil de controlar la mente, porque el mismo Arjuna en el Bhagavad Gita dice que es más fácil controlar el viento que controlar la mente. But Sri Krishna said, I agree with you, it's true, it is very difficult, but it is possible by practice and detachment. Y Krishna también le dice, sí, estoy de acuerdo en que es algo muy difícil de controlar la mente, pero sí puede ser posible controlar la mente por el desapego y la constancia y la práctica. So actually, in life, anything which is valuable is difficult to attain. En realidad, todo lo que es valioso de conseguir en la vida tiene alguna dificultad para conseguirlo. Only cheap and worthless things come easily. Solo las cosas baratas pueden llegarte fácil. So to attain the perfection of the spiritual life, it requires a great deal of dedication, but it's the most valuable thing. Y entonces así para obtener esta perfección espiritual sí debe costarte algo, pero en realidad es la cosa más valiosa que uno puede obtener. In fact, neglecting this is the complete disaster of in one's life. De hecho, el negligenciar esta, obtener esta práctica, esta perfección espiritual, en realidad es el más grande desastre que podemos hacer en nuestra vida. So, oh, yes, come. Anangamohini, bring and distribute to anyone who raises their hand. We have more. Distribute to anyone. Raise your hand if you want, they're giving them. Levanten la mano los que quieran tener. We can take one more question. Podemos tomar una pregunta más. Raise your right hand if you have a question. Left hand if you want to leave it. Levanten la mano derecha si tienen una pregunta o la izquierda si los que desean irse. Yes, sir. Bueno, no hay ninguna izquierda. ¿En qué momento de tu vida decidiste emprender este camino? Buscando la espiritualidad, ¿en qué momento de tu vida? ¿Qué situación estabas? Oh. Did everyone hear the question? Ben, you say it into the microphone. Oh, he is asking you in which time of your life, in what moment of your life you decide to take this spiritual path. And which situation you were going through. Yes. Actually, as far back as I can remember. Entonces así, hace mucho tiempo atrás, como puedo recordar. Even being about 3 years old. Cuando yo tenía solo 3 años de edad. I used to sit and put a cloth over my head. Yo solía sentarme y ponerme así una tela encima de la cabeza. And tell my mother and father, don't disturb me. I have to think. Y entonces les decía así a mi padre y a mi madre, no me molesten, no me perturben, yo tengo que pensar. So I was 3. Later I learned it was called meditation. Entonces en ese momento yo tenía 3 años. Luego aprendí que eso se llamaba meditación. When I was 11 years old, my father gave me the Yoga Sutras of Patanjali. Y cuando tenía 11 años de edad, mi padre me dio esta escritura de los Yoga Sutras de Patanjali. So then I began to study the psychology, the psychological aspects of yoga. Entonces desde ahí yo empecé a estudiar todos los aspectos psicológicos del yoga. Then, when I was 15. Y ahí cuando tenía 15 años. Then I began to study Bhagavad Gita. Comencé a estudiar el Bhagavad Gita. And then when I completed college, then I went to India and lived with my teacher in a monastery there for many years. Entonces así cuando completé mis estudios escolares, luego me dirigí a vivir con mi maestro espiritual en un monasterio en India por muchos años. To learn the language and all the literature and culture. Para aprender el lenguaje, toda la literatura y la cultura védica. So I've been in India for 25 years. Entonces he estado en India por 25 años. And studying this my whole life. Y he estado estudiando esto en realidad toda mi vida entera. So generally in Bhagavad Gita it said in chapter 6. En general en el Bhagavad Gita se dice en el capítulo 6. That on this path it is all profit and no loss. Que se dice que en este camino es todo ganancia, no hay ninguna pérdida. If you get so far in this life, but then you die, but you are not completed. In the next life you continue from the same place where you left off. Entonces, si tú has avanzado, pero por algún motivo has dejado este cuerpo, entonces a partir de ese mismo punto donde tú has dejado en tu vida anterior, prosigues en tu vida. So my spiritual master told me, he said, oh, you were with me in the last life, you're just continuing now.
Y entonces así mi maestro espiritual me dijo, oh, tú estuviste conmigo mi anterior vida, tu anterior vida, entonces ahora simplemente estás continuando estar conmigo en esta vida. Thank you. Muchas gracias. No more personal questions. Por favor, no más preguntas personales. It can be personal about you, but not. Pueden ser preguntas personales acerca de ustedes, pero no de mí.